Mi nombre es Juan Pedro Montoya Noguera, tengo 39 años y soy de Andújar. Mi profesión es monitor de teatro y lo comparto también con una tienda que tengo de ropa. Y hago el Capitán Moro pues, porque me gustan mucho las fiestas, siempre he estado alrededor de ellas y me quedó la espina que ya hice todos los papeles y quería repetir el Capitán Moro. Hola, mi nombre es José Valdivieso Lozano, soy natural de Peila. Resido durante 25 años en Zújar, lo cual me ha contagiado la armonía y la fiesta de Moro Cristiano en Zújar. Hago el papel de capitán cristiano. Mi profesión es agricultor, tengo un invernadero y me dedico al cultivo de tomate. Me llamo Marta Navarro Rodríguez, tengo 9 años. Y soy estudiante de cuarto de primaria. Y voy a hacer el papel del ángel porque cuando me salió mi hermano me quedé con la gana y me gusta mucho la fiesta. Buenas tardes. Me llamo José Francisco Rodríguez García. Tengo 49 años. Y soy pintor, de profesión pintor. Voy a hacer el papel de Dupin, el malo de la película. Lo hago porque me encanta el teatro y soy fanático de las fiestas de nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza. Me llamo Juan Carlos Carmona Ruiz, tengo 38 años y soy de Zújar, agricultor de profesión. Voy a hacer el papel de Celín, el gracioso del grupo y criado del Moro, aunque soy más serio y me gusta mucho. Gracias. Buenas, me llamo Sergio Rodríguez Noguero, tengo 23 años. Soy peón agrícola, pintor y camarero. Estoy soltero, chicas, por si interesa. Hago el papel de Minardo porque el compañero que lo iba a hacer se ha tenido que ir a trabajar afuera y me llamó ofreciéndolo y tenía yo esas ganas de hacerlo porque un año no lo pude hacer con un amigo y este año lo quiero hacer porque todos estos son buenos compañeros. Gracias. No se quiere poner, le vamos a hacer la entrevista directamente nosotros. Buenas tardes, don Antonio. Muy buenas. A ver qué es, coño. Vamos a ver, ¿por qué se dedica usted durante tantos años a esto? Explíquelo usted a la cámara. Sencillamente, porque me da la gana. Es que el hombre es un poco tímido, pero bueno, le vamos a sacar las palabras y lleva muchos años haciéndonos aquí. Vamos. Aguantando a los bajos. Explique, explique. Dígalo. Esta gente. ¿Ha hecho usted todos los papeles? Pues mira, hace uno lo que se puede. Pero para tomar las fiesillas estas que tengo aquí, madre de Dios, lo que hay que tener. Para conseguir que se pongan en surfa esta gente. Hay que tener fuerza de voluntad y sobre todo el caballero este. No. No se mueva usted que todavía nos faltan las preguntas. ¿Sí? ¿Cuántos años lleva usted dedicado a esto? 18. Y lo hace por el amor que le tiene a nuestra señora, ¿verdad? No puede ser de otra forma, ¿no? Eso dice el amor. Y tengo que despachar por la posta. Por la posta, para hacer el. Por la posta, que yo diga por la posta. Pues muy
muchas gracias por enseñarnos a todos, que ya son unos cuantos los que a los que ha domado aquí don Antonio. Unas cuantas fierecillas las que ha domado don Antonio. Sí, don Antonio está. Unos cuantos fierecillas han pasado ya. Medio pueblo, si no más. Parte de otro. Diga usted la última. Tiene que partir de otro pueblo. Ah, eso. Es que también ha entrado uno de Freyla. Era un poco y ponía la abuela. Pues muchas gracias y que ustedes lo pasen bien. Que están invitados el último fin de semana de abril a que vengan aquí a disfrutar de una fiesta acojonante. ¿Qué paga el diablo? Eso. Paga Lupe, que soy yo el diablo mayor. Y cuando vean los actores, alguien pensará que son profesionales. Y ya me he escuchado las profesiones. Claro. Aquí nadie es profesional, todos somos. Sí, bueno, este. Aficionados al teatro. Y a nuestra Virgen de la Cabeza, cariño. Muchas gracias y hasta pronto.